Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a la polémica de Win Sports, como siempre, para hablar de la Copa América y de una jornada muy interesante. Primer partido donde Perú comenzó muy mal, mejoró en el segundo tiempo y le ganó 3-1 a Bolivia, y un juego dramático entre Brasil y Venezuela que tuvo 9 minutos de alargue y que tuvo 3 intervenciones del VAR que le quitaron goles anotados a Brasil. 3 intervenciones que analizaremos hoy aquí en este programa. Miren lo que es el VAR. A Venezuela le han anulado 5 goles en contra, 2 contra Perú y 3 contra Brasil. Si no hubiera VAR, Venezuela estaba prácticamente eliminada de la Copa América porque hubiera perdido 2-0 contra Perú y seguramente 3-0 frente a la selección de Brasil. Profesor Luis Fernando Suárez, ¿cómo está usted? ¿Lo sorprendió el resultado de Venezuela? Sí, César, un saludo para todos los televidentes, a los compañeros. Venezuela hizo algo inteligente, aún pues rayando con el peligro ese de que en determinado momento se podía haber equivocado al equipo en una situación defensiva. Sin embargo, creo que lo hizo bastante bien. Creo que hizo las cosas como para defender el cero, no pensó mucho en atacar. Y bueno, sacó un resultado importantísimo para ellos. Se defendió con todo, Hugo, y se defendió bien, se defendió con solidez, se defendió con aguante, con garra, con coraje, con organización y con táctica también, y con Fariñez, que definitivamente es un gato en esa portería. Sí, esta mañana estuvimos con el padre parece hermano de Fariñez, es bastante joven también, y bueno, hablando de toda una vida maravillosa. Es que Fariñez tiene 20 años, sí, ¿no? De una vida maravillosa, y le preguntamos por el nombre. Él iba a poner Denver, y la señora, él no estaba cuando él nació, y cuando llegó corriendo que le informaron, ya había llegado el notario y le preguntaron a la señora, ¿y cuál es el nombre? Y ya no se contó Denver y dijo, Wilker. Y Wilker le pusieron. ¿Y ese Wilker de dónde salió? No, de la señora en ese momento. Y después el padre, que era arquero de Caracas, que ese era un dato que no conocíamos, tuvo un compañero que se llamaba así, Wilker. Vimos a una selección de Bolivia que de verdad da tristeza. Para los que se quejan que Japón trajo una selección sub-20 o sub-19, etcétera, yo no sé qué es mejor. Si traer una selección joven que por lo menos le dé algo al futuro inmediato a Japón, o tener una selección boliviana que uno año tras año ve que ni para adelante ni para atrás. O sea, están como ahí, como detenidos en el tiempo, profe, sí, eso es como cierto. Estacionados ahí. Yo ayer lo hablaba, le decía que de pronto es el único equipo que no da la talla. No ha progresado en Sudamérica. Pero lo que usted dice de Japón me parece que tampoco debe ser así. Sí, me parece que uno también tiene que poner ciertas condiciones, porque este es un torneo también que merece una importancia vital, y ellos, pues lógicamente sí, están haciendo una preparación, pueden tomar las decisiones que quieran, seguramente eso sería lo mejor para ellos, pero me parece que es un poco... Es irrespeto. Sí, me parece. Es irrespeto con el torneo, porque el torneo, la Copa América, Oscar, no, con pero, las buenas pero, noches... Pero eso fue asentado por la Conmebol. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ellos además advirtieron, si podemos ir con un equipo sub-20. Y ya había pasado en México. De Centroamérica no había, porque están en Copa de Oro. Ya había pasado en Estados Unidos por México por la misma razón. ¿Se acuerda? Claro, que claro. Juvenil. Pero de todas maneras no deja pero, de ser... Pero es más deprimente ver año tras año, torneo tras torneo a Bolivia, y uno no ve un progreso. No ve nada. Don Oscar Rentería, lo veo con cara seria hoy. ¿Por qué, hombre? Estoy investigando esas 2 jugadas del VAR. Del VAR, sí. Ahora las vamos a ver. Le voy a contar algo. Si el VAR no existiera, el partido hubiera terminado 3-0 ganando Brasil. Claro. Con absoluta seguridad. Y 2-0 el de Perú. De acuerdo. Ahora, esta mañana, recuérdelo bien, tuvimos oportunidad de leer una declaración de Dudamel, el técnico de Venezuela. Y él dijo, voy a hacer un planteamiento, lo advirtió y por eso le doy toda la razón y lo felicito, dijo. Vamos a hacer un planteamiento para evitar que Brasil nos haga goles. Y si perdemos el partido, que sea por una mínima diferencia, o sea que admitió que podía perder el partido, que sea por una mínima diferencia. Pensando en el tercero. Para poder clasificar después como segundo o como tercero. Claro. Porque les queda aparentemente, les queda el rival más fácil. Ahora, Venezuela cumplió. Dudamel también.
pero yo quiero destacar dos jugadores en especial, aparte de Fariñez. Ese Villanueva que juega en la segunda división del fútbol de España, que juega muy bien, no sé por qué no está jugando en la primera división. Con Fariñez fueron las figuras. Y el otro Osorio que jugó tan bien como Villanueva y que juega en Portugal. O sea que ahí tampoco tenemos jugadores que están en el Táchira o que están jugando en Zulia, no. Estos están también en Europa y se han jugado un partidazo hoy con una magnífica dirección. Además, Luis Fernando, si hay un equipo que no ha progresado como Bolivia, yo creo que hay que destacar que hay un equipo que ha progresado de la mano de Dudamel, que es Venezuela. Hoy Venezuela le planta cara a cualquiera. Ya lo hizo en la eliminatoria anterior con Argentina, lo hizo con Uruguay, lo hizo con Colombia y aquí lo hace con Brasil en su casa en la Copa América. Con muchísima personalidad, con muchísimo carácter, sabiendo a qué se... todas las situaciones que uno mira, que uno ve en Venezuela, es que están convencidos totalmente de lo que están haciendo. Hoy están convencidos que defendiéndose podían sacar... dar un paso importante y apuntaron a ellos, o sea que me parece que saben para dónde van. Pero no es solamente la profesional o esta que está participando, es que también en la sub-20 Venezuela la otra vez marcó. En la Copa Suramericana, tuvieron dos equipos por delante de nosotros. Jugaron la final del Mundial anterior. Oiga, y es una cosa, Inglaterra, hace dos años. Es una cosa extraña y rara, porque todos sabemos los problemas políticos que tiene Venezuela, ¿cierto? Pero también sabemos que Dudamel no vive en Venezuela, vive en Cali. Vive en Cali. Y, y muchos de los jugadores de la selección por casi eso, todos es una están cosa, por fuera. Y eso que en el equipo, y eso que en el equipo, profe Suárez. No, Oscar. No, claro que se extraña. No, claro que si hay algo. Con la dictadura que hay, por todos eso, se fueron. Si yo tengo algo que mostrar, pues busco de alguna manera. Por eso. Lo más, pero es extraño. Lo ideal sería que él estuviera en Venezuela con los jugadores de Venezuela, los que están en la selección. A la dictadura lo que más le gusta y lo que más le gustaría es que haya buena propaganda y la selección se la da. Sí, sí, sí. Además, el gobierno apoya mucho, totalmente mucho, a la selección. Mucho. Pues tuvo que aportar un buen billete para lo de Maturana, claro, como asesor, ¿no? Porque me imagino que Pacho no está cobrando pesos ahí. Y hay un detalle, en este equipo que yo no entiendo por qué no juega. Jefferson Martínez. Jefferson Martínez es un súper jugador de fútbol. Es el goleador de la MLS. En el torneo anterior hizo 28 goles con el Atlanta United. Sí. Tiene fuerza. Tiene velocidad, no pone sin un delantero, que es Rondón. Por eso, es que está pero Rondón. Pero es increíble que ese jugador no esté... Pero le ayuda mucho Farfán, ¿sabes? Es Joseph. Perdón. Joseph, Farfán, no Jefferson. Jefferson Joseph. Es el arquero. No, Joseph. Estoy hablando de Perú, se me enredan los partidos. Pero ahí está Rondón. No, Farfán estuvo hoy y metió gol. Lo que hace en Inglaterra Rondón es una cosa... No, Rondón es lo de Rondón. Y además solo aguanta la defensa contraria. Bueno, vamos a presentar con Samba el sondeo de Twitter. Ayer el sondeo fue el siguiente: si no puede jugar Wilmar Barrios ante Qatar con la selección Colombia, ¿con quién lo reemplazaría? Jefferson Lerma, 51%. Gustavo Cuellar, 45%. Otro 4%. Llegamos a 10.000 opiniones. Y el sondeo de hoy con Samba en arroba Oscar Rentería J, en arroba Diario Deportes, en arroba LF Suárez DT, en arroba Win Sports TV y en arroba Cesaralo. ¿Usted haría cambios ante Qatar en la formación de Colombia que le ganó a Argentina? El tema va así: sí, 55%, no, 37%, me da igual, 8%, completamos 5.800 opiniones. Bueno, ya vamos a resolver el tema del sondeo aquí cuando empecemos a hablar de la selección Colombia. El sí por las variantes, 55%, el no, 37%, quieren sostener un equipo estable, el mismo equipo que le ganó a Argentina, y me da igual el 8%. Pero comencemos hablando, Oscar, del partido Brasil-Venezuela, porque me parece que fue un partido bien interesante para Venezuela, vale la pena analizarlo desde lo táctico, pero presentamos la información de Samba. Yo sé, Oscar, que hay gente que no le gusta que los equipos se defiendan, que no les gusta meterse atrás, pero cuando uno tiene adelante, al frente, un equipo con tantas individualidades, poderoso colectivamente,
pues no sé qué tan inteligente sea tratar de atacarlo y desprotegerse en zona defensiva. Para el comentario que voy a hacer, excluyo el partido de Colombia porque aparte de que fue muy bueno, ganamos y todo eso, hay que ponerle el corazón por la victoria y por lo que representó para nosotros. O sea, yo lo saco del comentario. Para mí lo de hoy es lo mejor que he visto en esta Copa América. Y ojo que me estoy enfrentando a lo de Uruguay, a lo de Chile y a lo que sea. ¿Por qué? Porque vi un equipo defendiéndose bien, Venezuela, defendiéndose y defendiéndose muy bien. Y vi un equipo que salió a atacar, salió a buscar el gol, metió varios, se los anuló el VAR, pero estuvo constantemente buscando cómo ganarle a Venezuela y no pudo. O sea, el partido de hoy es interesante para analizarlo de dos maneras. El arte de defenderse y el arte de buscar un gol imposible en el partido por la forma como los venezolanos plantearon la situación. En el arte de defenderse, Oscar, que te hagan siete remates a puerta no es bueno. No es bueno. Lo que pasa es que es muy difícil uno pretender que Brasil no le remate. Te hicieron siete remates. No, pero es imposible. Pero con ese dominio es imposible que no rematen. ¿Cuántos directos? Tres. Hubo siete remates al arco. Sí, siete. Pero la sensación. Y diez por fuera. Pero 17, pero tres de oportunidad de gol. Bueno, no sé, son siete remates sí, al pero tres de oportunidad de gol, no son muchas. Sí, bueno, entonces para usted no se defendió bien Venezuela, Hugo. Pero, Oscar, le hicieron tres goles. Bueno, por eso te digo, entonces para ti no se defendió bien Venezuela. Pero, Oscar, ¿qué es defenderse bien? No, pero si los goles anulados... Que no te hagan gol. Que no hagan gol. Correcto. Le llegaron tres veces con bueno, gol. Bueno, pero ¿cómo terminó el partido, viejo? ¿Cómo terminó el partido? Terminó 0-0. Muchas veces el que te salva es el arquero y no es el sistema. Entonces el arquero no es integrante más del equipo. Cada vez que un arquero sea figura en los partidos, el circuito defensivo no funcionó. Yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno. Lo de Venezuela hoy fue perfecto en la defensa. No fue perfecto, escúchame. Que llegó Brasil, Que hizo algunos disparos a la portería, que Fariñez se lució en dos o tres jugadas A los siete remates hay que descontarle los tres del VAR. Ahora, los tres del VAR es como si a uno le hacen un gol en fuera de lugar. Eso yo no lo puedo contabilizar como algo reglamentario en el fútbol. Por eso te dije, llegadas y remates. Bueno, es que yo lo hago así. No, y está entonces claro. Me doy cuenta si el circuito defensivo funcionó o no. Está claro. Que te hagan 17 remates eso desde da para polémica, sectores. Hugo. No Hugo. Es tan fácil. Que eso. Quede claro que a ti no te gustó defensivamente Venezuela. No. A mí sí me gustó. No es eso. Es que tú dices que fue perfecto. No. Y yo te digo que perfecto no hay. Perfecto porque el partido terminó... Bueno, sí, está bien, eso lo acepto. No hay nada en la vida perfecto, pero bueno, fue muy bueno. Cambio la palabra perfecto por muy bueno. Tú no estabas hablando del resultado, estabas hablando del desarrollo del juego. No, yo hablo al final... Perdón. Yo hablo al final... Ahora escucha un momentico. Retiro la palabra perfecto porque en la vida es muy difícil algo perfecto. Yo conocía perfecto, pero Rodríguez... Ok, un momentico. Pero voy a reemplazar esa palabra por muy bueno, porque al final del partido, con el VAR y con lo que tú quieras, y con la llegada de Brasil, Venezuela sacó lo que fue a buscar, que fue terminar el partido sin goles en contra. Salió 0-0. Y yo sigo manifestando. El objetivo se cumplió. El objetivo se cumplió. ¿Quién fue el que dijo ahorita aquí que gracias a Dios existía el VAR porque hubieran perdido 3-0? Sí, yo lo dije. ¿Y entonces? Yo lo dije. Pero hubiera perdido, un momentico, pero hubiera perdido irreglamentariamente porque los tres goles fueron bien anulados. Y ahora lo vamos a mirar por injustamente. Injustamente. A ver, profesor Luis Fernando Suárez, ¿qué piensa usted de la discusión? Primero, parte del circuito defensivo es el arquero. Claro. Por eso. El arquero es de Venezuela, no es ni de Bolivia ni de Perú. Sí, porque el arquero te salvó. Entonces cuando el arquero es el último y cuando el arquero te salva es porque los 10 que están delante no funcionaron. El arquero está para eso, ¿no? El arquero está para eso. Correcto. Ah, bueno. Pero en la medida de las posibilidades de quienes arman equipos defensivos, lo que procuran es que el balón no le llegue al arquero. Y eso fue lo que hizo Venezuela. Venezuela, ¿de cuándo? En muchas circunstancias del juego y que se vio, porque no se generó, no estuviste como decir, bueno, te están matando a pelotazos que el arquero te salvó en todas, sino que, bueno, en el primer tiempo hubo dos llegadas de Brasil, dos. Hubo dos y después una. Entonces no se ve peligro. Y después el funcionamiento defensivo fue muy bueno. O sea que
Yo, dentro de todas las cuestiones, y hay un pero poco, no perfecto, es que yo... No, yo lo ya cambié la palabra, ya la cambié, no sigas con ella, que ya la cambié no, por muy bueno. Pero es que ya el la que, cambié el, por muy el bueno. Que puso el no tema te pegues tú. De ella para tratar el de... Que puso el tema de, fuiste por tú. Eso, pero ya te ¿cómo será dije, que has dicho que Venezuela jugó mejor que Colombia? Escúchame, cuando Colombia le ganó no a Argentina eso. En cipote... Yo te voy a pedir un favor. Partido, yo te voy a pedir un favor. Con eso. Yo te voy a pedir un favor. Hoy dijiste, acabas de decir que fue el mejor partido. Escúchame, escúchame un momentico. Yo te voy a pedir un favor. ¿O no? Trata de enredarte tú mismo, pero no trate de no, poner en mi boca cosas que yo no he dicho. Comenzaste dije, diciendo eso. Excluyo, dije, diciendo eso. Excluyo el partido, sí, sacó el Colombia, partido de Colombia. Lo saco, no lo meto eso. En el comentario, lo saco. ¿Por qué lo saco? Primero porque Colombia jugó un gran partido, porque ganó bien, porque fue contra Argentina y además porque el partido a mí me motivó especialmente al corazón por la victoria de Colombia. Lo saco. Fuera de ese partido, sin tener no. en cuenta ese partido para nada, el mejor partido que yo he visto hoy, tácticamente, fue el partido de Venezuela contra Brasil. Y te agrego una cosa más. Perfecto. Y te agrego una cosa más. Ya lo del perfecto, si lo no, sigues diciendo, sí, perfecto, sigue. Perfecto, sigue, perfecto. Estás quedando muy mal perfecto. Porque yo ya cambié la palabra. Pero te voy a decir algo, mira, que quedó te voy a decir algo, te voy a decir algo, pero la ya la cambié porque yo aprendí a corregir cuando comete un error, ¿cierto? Tú no, tú sigues, si seguimos 10 horas más, seguís diciendo lo mismo y estás quedando mal. No, pero no, te voy a contar algo, no, escúchame. No tienes por qué juzgarme, escúchame, porque yo entendí tu escúchame, mensaje. Escúchame, tú llegaste obnubilado aquí. Escúchame, que voy a decir, algo más. Aquí. Voy a decir yo algo más. Yo fui el que te hizo aterrizar escúchame y cambiar. Escúchame algo más. Yo fui el que te hizo cambiar. Dios. Yo, permítame el un segundito. El planteamiento mío bueno, te hizo cambiar. Está bien, permíteme un segundito. Pienso yo que siendo Fariñez un gran jugador y teniendo una muy buena participación hoy en el partido contra Brasil, lo he visto ser mucho más figura y mucho más exigido cuando tapa con Millonarios que hoy. Pues para que dejemos la cosa clara. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que otro? Entonces no llegó tanto en función del gol para convertir en figura a Fariñez en el equipo brasileño. Es decir, que hubo un comportamiento o sea, defensivo. O sea que Fariñez se, no, se sentó no, en un banquito no, a ver ah, jugar no, a su contigo compañero. No se puede, no, contigo no se no, puede. No, 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 yo pero, digo es que no, una labor no, defensiva no, total no, del equipo venezolano. Pero a ver, fue era, muy buena. Era, eso sí, esa es la palabra. Muy buena. Esa es la palabra. Buena, pero no sobre perfecta. Todo porque es muy difícil defenderse ante Brasil y pretender que Brasil no y llegue. Y conservarle un cero. Pretender es prácticamente imposible. Ahora, yo creo que si el objetivo se cumple, es porque la actuación de Venezuela hombre, es buena. Hombre, porque por cuántas Dios, veces Luis Fernando el, ha pasado hombre, que uno se defiende todo el partido y en el último minuto, como pudo pasar en el tercer gol anulado, para mí las tres intervenciones del VAR fueron correctas. Ya vamos a analizar la segunda. La y la última. Y fueron la última, fueron, la última fueron que correctas fue, las tres. Fue, borda del último. Fue fuera de lugar ya, de Firmino. Ya, ya te cuento lo que. Aquí está la jugada y te la voy a mostrar para que de una vez, porque le consultamos a José Borda. César. Ah, no, me la pasó Jorge Arabia. Ahí está la jugada. Sí, bien, fue analícela que fue fuera de lugar de. Lo que pasa es que sí, se nota. Lo que pasa es que Fariña está por delante del último delantero de Brasil. Y no sí. queda sino un defensor. Sí. Entre la posición del que remata y la portería. Y el fuera de lugar es de Firmino. Es de Firmino. Y además la pelota le pega en el muslo. Aquí a está clarito, te la paso Luis Fernando. Entonces, sí, ¿cuántas claro. veces hemos visto que un equipo se defiende los sí, 90 correcto. Minutos, porque desafortunadamente no la podemos congelar en la imagen por derechos de televisión, que uno pierde un partido donde se defiende bien en el último minuto y al final le dicen, sí, se defendió bien. Pero, hizo las cosas muy bien, pero perdió el partido. Aquí sí. ese pero no valió. ¿Para qué se defendió? Ese pero no existió. Eso aquí no pasó. El objetivo claro. lo cumplió Venezuela y la actuación fue muy buena. Yo lo que quisiera agregar a lo que dijo Oscar es que, bueno, muy bien en la fase defensiva y eso es, me parece que es valorable altamente y después de haberlo dicho antes, ¿no? Creo que le faltó algo porque uno de todos modos, cuando entra, aunque diga, yo creo que la propuesta debería tener... y tuvo, y, o incluso se quiso hacer que tuviese una transición fase ofensiva por ejemplo, la parte sí. de pero Luis sí, Fernando ese estás es el pidiendo todo, demasiado no, no, lo que es el estás todo. Pidiendo sí, estás es pidiendo el fútbol estás no, pidiendo no, casa, es carro y beca aquí criticamos a Bolillo porque es que lo intentaron está bien que eso lo haga Colombia no, o lo haga Uruguay o lo haga un equipo de poder pero es que Venezuela es un equipo que tiene limitaciones no estoy diciendo que ellos de una vez se negaron a ir. Lo intentaron. Lo intentaron hacer. Siempre, lo que pasa es que no pasaba. Y por eso tuvo Rondón una jugada en el primer tiempo. Un cabezazo. Y en el segundo llegaron dos o tres veces con alguna medio posibilidad. La única oportunidad clara fue la de Rondón. Pero el cabezazo. Pero la intención era defenderse.
Claro. Con 10. Con 10. Primaria era... Con 10, se defendió con 10. Con los 11. Se defendió con 10. Con los 11 porque Rondón empezaba a tratar de pararlos arriba. Fue 1-10. Lo otro que creo que hay que resaltarlo y de verdad, lo del VAR. Me parece que lo del VAR, aún con todas esas situaciones que se están presentando en que se demoran mucho para decidir, me parece que decide bien. Se hace justicia. Decide bien. Mire, la segunda jugada, en la segunda jugada hay una discusión. Lo importante es que se diga la verdad o que resulte la verdad del... Claro, en la segunda jugada hay una situación porque la pelota le llega al hombre que marque el gol de Brasil de un contrario. Pero involuntariamente. Pero exactamente. Involuntariamente. Cuando la acción es deliberada... Claro, no es un pase. Es un pase. Es un pase y ahí lo sí, habilita. Lo habilita. Lo habilita. Sí, correcto. Cuando la acción es accidental, ahí le pega correcto, la pelota. Un rebote. Un rebote, no pasa absolutamente nada. Y en el último, como acabamos de ver, lamentablemente no se los podemos presentar, el jugador Firmino está adelantado, no tiene sino un defensor entre su posición y César, la raya de gol. Yo voy a hacer una crítica, sin embargo, pero no al VAR, sino a la transmisión original de televisión. No sé por qué motivo, mientras el señor árbitro está hablando con el hombre, mientras vaya a mirar el VAR a ver si... ¿Por qué la televisión no repite la jugada? Entiendo, fíjese que en el Mundial se hacía. Si eso no sale en, el mundial, eso no sale en las pantallas de televisión. Pero la FIFA decidió... No, pero es que la pantalla de televisión de todas maneras del estadio pero, no sale. Pero, ¿sabe una cosa, pero para Oscar, uno que está cabiendo la FIFA sí sería decidió, bueno? Pues es como un reglamento de los... La FIFA decidió que la jugada solo se muestra después de tomada la decisión. Y solo se muestra... en el pantallazo que decide. ¿Tú sabes dónde hay algo que pueden mejorar? Es que el árbitro, cuando le dicen pare, vaya y mire rápidamente. Porque él de esta noche así es. Y entonces le hablaban y después iba a ver... El... No, a ellos les gusta. A ellos les está gustando el showcito no, también. Pero vaya directamente a la... Pero, por ejemplo, en la segunda, en el segundo gol anulado, no va. No va. Por eso. Él se queda, oye, y al final lo anula y levanta la mano. La FIFA no puede hacerlo, ni la Conmebol ni nadie, es evitarle a uno que cuando está grabando el partido pueda uno mismo repetir y mirar bien parar la jugada. Claro. Eso sí no lo pueden hacer. Ahora, Luis Fernando, esta selección de Venezuela, ayer dijo Dudamel, aparte de elogiar el trabajo de Maturana como asesor y el trabajo de Fariñez como arquero, dijo que esta selección tenía como objetivo buscar la clasificación al Mundial por primera vez en la historia. ¿Le puede alcanzar con 4.5 cupos de Sudamérica? Hoy sí, yo pienso que sí. Venezuela, y aparte se está llenando de motivos y me parece que... Y de confianza, de seguridad. Total. Y es que tiene jugadores más maduros ahora. Claro. Y la base es la de ese equipo sub-20, no, y que fue su campeón. Y la verdad que tiene un técnico que ha aprendido, no, todavía, que se ha especializado. Y todavía Rincón juega. Y le llegó el gurú al lado. Y un partido como hoy le da todavía mucha más confianza. Claro. Bueno, porque no es lo mismo... empatarle a Brasil en alguna otra parte. Y, claro. Y eso que venía... Yo quiero ver cuánto les van a empatar pocos. En esta Ahora, Copa América vi, Brasil. Ellos venían de un resultado que para ellos, para Dudamel, no era bueno. Porque Dudamel quería ganar el primer juego y no lo pudo ganar. Entonces venían con un empate, ¿no? Ellos no empataron con Perú. Sí, con Perú 0-0. Pero era el debut también, y por eso, había tensión. No, por lo de Colombia también era el debut. Sí, pero fue un partido de mucha prudencia de Venezuela. Ese es el tema. Ellos no han hecho goles y tampoco le han hecho. Pero entonces esa sucesión de empates finalmente lo pudieran comprometer. A lo mejor en este torneo no, pero en otro, fíjate que es inteligente. Es inteligente, ¿sabes por qué? Porque en el papel, no, en el papel que a veces no se da, pero en el papel el próximo partido es Venezuela-Bolivia. Sí, que le y ahí ganar, tendría, ¿no?, Venezuela la posibilidad de sumar 3 puntos y terminar con 5. Lo cual lo clasificaría para la siguiente ronda. Sí, yo estoy recordando el partido de Venezuela-Perú. Perú creo que tuvo muchas más oportunidades de gol. Es que fue más Venezuela. Figura Fariñez sí, en ese partido exacto, que hoy. Claro, sí, señor. Claro, de acuerdo. En ese partido fue más figura Fariñez porque sacó 4 o 5 balones que eran realmente de gol. Ahora, hoy la puntería de Brasil no fue tan certera. Neres, por ejemplo, tuvo un par de situaciones que sacó por un lado. Tiempo, y además hubo 3 que llegaron al arco, fueron gol y los anuló el VAR. Oiga, quitando las jugadas que terminaron en el área de Venezuela, quitando eso, da gusto ver salir a Brasil con la pelota, ¿cierto? Da gusto verlo salir. Sí, es un equipo que juega ellos bien. Tienen un talento impresionante. No, y tuvo el 80% de posesión. Sí, no, eso da gusto. Verlo jugar da gusto. No, la gente no fue. Fue menos gente al partido de hoy que al partido de Colombia-Argentina. Sí, fueron 35. Profe Suárez, ¿por qué...? Bueno, muy bien, yo... Pero usted me deja
ir a pausa antes de la pregunta suya al profe Suárez. Porque esta sí es una pausa perfecta. Sondeo numeral la polémica. ¿Usted haría cambios ante Qatar en la formación de Colombia que le ganó a Argentina? Sí, 55%, no 37%, me da igual, 8%, 6.400 opiniones. Ya seguimos en la polémica. Muy bien, Oscar Cruz, muchísimas gracias por la opinión. John Jairo Márquez dice, no le planta cara con fútbol, se defiende con uñas y dientes, eso es válido, pero no es atractivo. En el fútbol, las dos fases son igualmente importantes, la ofensiva y la defensiva, y es tan importante hacer un gol como evitarlo. Escribe Carlos Areiza, habla de los resultados de hoy. Escribe Johnson 180... Dice, ahora sí es valioso el empate de Perú ante Venezuela y pensar que ya estaban sacando a Gareca en Perú. Es que la gente es terrible. Bolillo tiene la gente encima en Ecuador. Sí. Gareca tenía la gente encima en Perú. Bueno, pero que ni se diga se Villegas en Bolivia. Villegas está que yo creo que no termina la Copa América. Pobre Villegas, no. Yo creo que ni va a volver. Lo de Roda en Chile era malo hasta que le ganaron 4-0 ayer a su rival. Han hecho la vida perversa, ultranza, o sea, sin razón, sin motivo. Al Ciber Bracha Daza no le gusta que discutamos. Se llama la polémica, don Alcides. Emilio Altaona dice, recuerden que empatando Paraguay llegó a la final contra Uruguay hace 3 Copas América. Su pregunta para el profe Suárez, don Hugo. ¿Por qué tenemos necesariamente, profe Suárez, o los técnicos, que asociar un equipo defensivo con restringir el ataque? No, es que no hay necesidad de hacerlo. Pero se hace regularmente. No creo. Yo creo que eso ¿Bolillo? Sí. Lo que pasa, lo que pasa es que cuando usted se defiende bien y ataca bien es el Liverpool. Venezuela hoy intentó un par de veces. Cuando usted se defiende bien y ataca bien es el Liverpool. Es que la cobija no alcanza para tapar la cabeza. Colombia se defendió bien, atacó bien contra Argentina. Y eso yo creo que es más o menos lo que uno busca siempre. La cuestión es que habrá momentos y habrá equipos en los cuales uno debe como saber si lo puede atacar como a cualquiera, y hay otros en que de pronto tanto no, ¿sí? Que un poco esa situación de Brasil-Venezuela se puede haber presentado hoy. Y por eso yo hablaba que ellos, uno como entrenador, no piensa solamente, bueno, vamos a defendernos todo el tiempo y el que salga, el que se pase la mitad de la cancha, lo saco. No, uno siempre piensa en alguna situación donde pueda tener alguna posibilidad. Como lo hizo en Venezuela, que lo intentó. Sin lograrlo, pero lo intentó. Pero siempre está pensando más en la parte defensiva. Después de todo, y en ese sentido es este partido, pero si en determinado momento, y por ejemplo, en el partido próximo que se va a presentar contra Bolivia, Venezuela hace lo mismo, me parece que es un mal planteamiento. No, claro, pues sí, no, sí, porque es que Bolivia no es Brasil. ¿Ah? No lo va a hacer. Bolivia no es Brasil. Exacto, entonces claro, tiene que pensar y mostrar otra cosa, que fue lo que no pudo mostrar contra Perú. Que contra Perú es intentó que hacer las dos cosas, profesor, y no le fue bien. Este partido contra Brasil, para Venezuela, era un empate y la posibilidad de clasificar. Perder era quitarle posibilidad a la clasificación. Sí. Contra Bolivia es una cosa diferente. Contra Bolivia hay que ganar para clasificar. Aunque yo creo que con 4 puntos no Oscar, se va a clasificar como segundo, mejor tercero. ¿Quién? Con 4 puntos. Yo creo que va a haber un equipo que no va a hacer 4 puntos en alguno de los 3 pero, grupos. Pero Venezuela va a ser o dos o cinco. O cinco. Oiga, permítame anotar algo. O tres. Y si hace 3... ¿Quién sabe? Permítame anotar algo que vale la pena en este momento. Si Colombia llegara a ganar su grupo, tendría que enfrentarse con Uruguay o con Chile. ¿Por qué? Sí. Si Uruguay queda segundo. No, depende. Colombia enfrentaría si Colombia a queda un segundo, tercero. Escúcheme, si Colombia queda segundo, se enfrenta con el segundo de este grupo, que puede ser Perú o puede ser Venezuela. Si Colombia queda segunda en su grupo, se enfrenta con el segundo de este grupo. A ver, Colombia está en el grupo B. Sí, señor. El primero del grupo B enfrenta al segundo del grupo C. Sí. Que debe ser Chile. Que debe ser Chile. O Uruguay. O Uruguay, eso es lo que estoy diciendo. O Uruguay. Y si Colombia queda segunda de este grupo, se enfrenta con el segundo del grupo de Brasil, que puede ser. Pero después Venezuela, de ganarle a Brasil, no creo que Colombia quede segundo de este grupo. Yo aspiro a que quedemos primeros. No, después de haberle ganado a Argentina. Claro, pero finalmente, nosotros periodísticamente estamos analizando las dos posibilidades. Finalmente, después de esto, te vas a enfrentar a un grande.
En semifinal aparece un grande. Por eso. Y de pronto... Sí, pero un momento. Y de pronto en cuartos yo, también. Claro. Un momentico, porque pero Chile yo, es grande. Escúcheme. Es claro. Dos veces campeón. No, hablando en, las hablando en el papel, Copas hablando Américas, en el papel, ¿no? Prefiero enfrentarme a Venezuela inclusive con lo de hoy, a Perú inclusive con lo que tiene no, hasta el momento, sí. Y no enfrentarme ni con Uruguay ni con Chile. Pero, yo pero, prefiero en el papel, pero, en el papel. Pero para eso, a ver... Para enfrentar a Venezuela tenemos que quedar segundos del grupo. Segundo del grupo, sí, correcto. Eso es correcto, es lo que estoy para diciendo. Para enfrentar a Venezuela, sí segundo. Es segundo. A Venezuela o a Perú, pero ¿no? Podría ser Perú. Por eso le digo. Y yo prefiero a Perú o a Venezuela como rivales en la siguiente ronda y no a Uruguay y a Chile. Que en llegue, el papel digo. Que llegue cualquiera. Con ellos finalmente. Bueno, vamos a escuchar a Campo Elías Terán, que estuvo hoy con la Selección Colombia. No entrenó el equipo colombiano, no hizo fútbol, entrenó. Pero no hizo fútbol. Con Acesco, don Campo Elías Terán, desde Sao Paulo. Buenas noches, compañeros. 22 jugadores se hicieron presentes en el Estadio Morumbí para realizar la última práctica previa al duelo contra la selección de Qatar en la segunda salida del seleccionado colombiano. En ese entrenamiento estuvo presente Wilmar Barrios, jugador que fue exigido hoy un poco más a ver si puede llegar o no para el partido de mañana. También vimos cómo Océano Cruz tuvo que completar el grupo de 20 jugadores. Por eso, la necesidad y la presencia de Johan Carbonero, que estará arribando en el día de mañana aquí a territorio brasileño. Uno de los jugadores que acompañó a Carlos Queiroz en la rueda de prensa fue Luis Díaz, a quien escuchamos a continuación. El equipo está haciendo las cosas muy bien, tenemos que salir al campo de juego a demostrar lo que venimos trabajando, lo que he venido haciendo en cada entrenamiento. Yo creo que cada entreno se ve reflejado en el campo de juego y sabemos que nos toca un duro rival que viene de ser campeones y la verdad que no desmeritamos eso. Unos llegan y otros parten. Llegará Johan Carbonero en la jornada de mañana y estará partiendo después del partido el día jueves Luis Fernando Muriel a territorio europeo para comenzar su rehabilitación. Para La Polémica, Campo Elías Terán Jr. Un abrazo. Antes de preguntarles por el sondeo del día, si harían cambios o no frente a la selección de Qatar... encontré una entrevista que le hicieron a Carlos Queiroz hace un año, después del campeonato del mundo, antes del campeonato del mundo, cuando dirigía a Irán y lo había clasificado al mundial. Se le hizo el diario El País y dijo lo siguiente: dicen los conservadores que equipo que gana no se toca. Es al contrario. Cuando estás en el top de tu juego, hay que cambiar, porque cuando ganas, los otros te copian, te imitan y te desafían. Un poco lo que decíamos ayer sobre el tema de los cambios ganando. Ahora, Luis Fernando, ¿usted cambiaría contra Qatar la formación que le ganó a Argentina? Sí, sí. Yo haría algún cambio. ¿Qué cambio haría? El delantero. ¿El delantero? Sí. ¿A quién metería? A Dubán. A Dubán por Falcao. Sí, señor. ¿No cambiaría ningún lateral? No. ¿Ni ningún jugador en la mitad? No, no. Lo del lateral no lo cambiaría porque pienso que si hay una posibilidad de ellos en ser fuertes es el lado izquierdo y me parece que Estefan Medina me parece que tiene eso de ser más defensivo que Arias. ¿Don Oscar Rentería cambiaría? César, a mí me parece que la pregunta está bien hecha, la pregunta que le estamos haciendo. Muchas gracias porque ayer me dieron palo por sí, una pregunta que hecha, hice aquí. Pero sabe una cosa, de pronto algunos aficionados la pueden interpretar como a paseo, ¿no? Como a paseo, porque es que, como dice ahí, usted haría cambios, entonces algunos podrían pensar varios cambios. Yo soy partidario de pronto de un cambio, máximo dos. ¿Cuáles? ¿O pero cuál? Tampoco. ¿Cuál o cuáles? No se podría hacer. No, podría ser, pero sí. Yo soy partidario. Yo por ejemplo, Oscar, yo... de las tres alternativas que plantea la pregunta, si haría cambios, sí, no, o me da igual, a mí me da igual. Para mí es tan bueno no hacer cambios como hacerlos. No, para mí sí. Creo no. Que en las dos situaciones si me deja el equipo estaría bien frente si me a Qatar. Responderle, le podría decir que un cambio normal sería aguantar a Barrios por la lesión que ha tenido muscular sí. Y meter ahí a Lerma. No fue una lesión muscular, fue un como golpe, un, bueno. Sí, fue sea, como una okay. Sobrecarga. Le confirmo que está listo para jugar. Sí, vale, lo dijo ayer. Jugar, pero puede ser de pronto. Lo dijo ayer, ya ayer estaba listo. Yo se lo digo hoy. Lo otro, adelante. Ayer lo dijo en la conferencia. Adelante, podría ser un cambio que empiece Dubán Zapata, podría ser un cambio. Pero Oscar, no necesariamente por dejarse así, porque sea uno solo por cuidar algo, tampoco. Me parece que en lo que, y sobre todo en lo que él piensa, que me parece que es bueno, es mirar al equipo contrario, mirar sus falencias y sus virtudes, y con ello
ver cuáles serían las nuevas opciones. ¿Usted sabe una cosa que Qatar nunca le ha ganado a Queiroz como técnico? Nunca. Seguramente. Se han enfrentado siete veces. Este es el octavo partido de Queiroz contra Qatar. Y quién sabe cómo verá él el equipo nuestro como para acomodar las calidades individuales de cada uno. Bueno, vea, yo prefiero no hacer cambios. Mire, no hacer cambios. Hugo, ¿qué dice? No, Queiroz ya. Sí, mejor. Aquí hay que distinguir dos cosas. La famosa rotación de que alguien habló y se armaron unos tierreros tremendos. A mí no me choca la rotación. El tema de Queiroz no es rotación. No. El tema de Queiroz es el conocimiento que a él le gusta tener profundo de su rival. Es planteamiento. Y sobre eso, plantear cosas. Claro. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Viendo las virtudes del equipo, de nuestro equipo. Claro, por eso yo les decía ayer a ustedes que esa es una pregunta. Pero al final es una rotación. Es una pregunta como muy íntima para el técnico, porque el técnico es el único que sabe cómo lo plantea, cómo lo quiere ver y cómo le salió. No, de acuerdo que es una pregunta para él, pero estamos... No. Yo no estoy desdeñando lo que estamos diciendo nosotros, simplemente es un recorderí de cómo es ese señor, porque yo he leído también una entrevista extensa que le hicieron en el diario El País también, donde él habla de ciertas cosas que él no modifica, y el profe había hablado aquí también que a él le gusta mirar muy profundamente a su rival. Él hace los planteamientos dependiendo del rival. Sí, pero entonces, al final es la rotación. Sí. Al final está rotando el equipo. Llámese como se llame. Pero no se debería llamar rotación. Ah, no se debería llamar, pero es una rotación. La rotación por lo general se hace por descanso. Este aquí no la hace por descanso, la hace porque necesita por el rival. Un trabajo. Sí. Por estrategia. Yo no la llamaría por estrategia. Y eso es lo mejor, puede tener un entrenador de una selección. Por ejemplo, yo metería de por sí a Zapata. Creo que a Cardona... ¿Con Falcao? No, con Roger Martínez. Con Roger Martínez. A Dubán Zapata. Creo que a Cardona, en el momento que está y en el momento que demostró en los partidos ante Perú y ante Panamá, merecería una oportunidad para verlo solo. Y verlo al lado de James. Él jugó solo. Pero sabe una cosa, César. Verlo al lado de James, no, a mí me encantaría. A mí hagamos el ejercicio completo. Ahora, o sea, sí, yo ya meto a fulano, pero ¿a quién saco? Claro. Ya vamos a ver las formaciones. Ahora, yo no vería con disgusto que cambiara los dos laterales. ¿Por qué? La parte más ofensiva, los dos. Que pusiera a Borja y pusiera a Arias. Por una razón. La parte más importante de Qatar es la salida de los laterales. Y usted puede decir, bueno, pero es que entonces hay que tener marcadores de punta fuertes. Hay que tenerlos fuertes cuando al frente tienes a Di María, tienes a Agüero y tienes a Messi. Pero cuando tienes dos laterales que son buenos, pero que no descollan en el panorama del mundo, uno tiene dos maneras de pararlos. Uno tapándolos. No, le ganamos a Argentina, pero y ya otra, César, pero otra embolatándolos, daño, poniéndolos a trabajar. Hacen daño, pero si con laterales los pones, César, a trabajar y evitas que se proyecten. César. Pregúntale la mayor fortaleza no se la da a un jugador de fútbol. Yo creo que Paraguay no tiene la nómina que tiene Colombia. La mejor fortaleza no se la da a un jugador de fútbol el haber participado de un partido con Argentina y haberlo ganado. Sí. Creo que eso le sirve a uno para salir a la cancha al segundo partido lleno de ganas. Sí, pero es que puede salir lleno de ganas y de todo y con un equipo distinto. Pero independientemente de la alineación, yo creo que lo que no puede cambiar la selección hoy es eso, es que uno crea que porque cuando marcamos a Di María o a Agüero y cuando marcamos a Messi bien, fue una, creo que de una muy buena actitud, de muchísima atención, y que ahora, en determinado momento, los demás no le vamos a poner la mano. Es decir, que va a ser fácil. No se equivoque, Luis Fernando, que no estoy diciendo que hay que subestimar. Todo lo contrario, ayer decía, y el señor me decía que estaba muerto de miedo, que hay que afrontar el partido con mucha seriedad. No, yo considero que tenemos jugadores suficientes, de buen nivel, en un estado de fútbol bastante positivo como para hacer cambios sin que se resienta la estructura del equipo. Pero entonces es lo mismo, bueno, un marcador o otro marcador, cualquiera sea, la actitud tiene que seguir siendo la misma. Sí, nosotros es que eso no lo discute nadie. Y Queiroz lo dijo hoy. Y la presión la misma. Que los hinchas gocen, que nosotros, los que estamos metidos en esto, hablen y que de pronto nos... pues en realidad nos alegremos de todo esto, pero adentro ellos
tienen que estar enfocados en lo que es el partido. Pero a usted le parecería que somos débiles con Arias y con Borja. No, no. No somos débiles. No. Somos igualmente fuertes. Pero dentro de lo que, como fue la forma que lo dijiste, yo no. Esto sí, como enfrentamos a Di María. La impresión es que tenemos suficientes jugadores para tener un buen equipo con unos o con otros. Pero sí, pero eso es lo bueno. Pero el equipo que le ganó a Argentina tiene que estar mucho más fuerte que los que no jugaron. Uno no sabe. Ah, no, yo sí pienso que uno no sabe. Yo pienso que es así. Yo creo que el equipo es mucho más fuerte hoy con Zapata que sin Zapata. Y Zapata no jugó contra Argentina. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Al final, los 8 minutos finales. Sí, ¿pero qué? No, pero no jugó contra, contra Argentina. ¿Por qué será que siempre hace falta el que no está? El tiempo... Parece entre comillas algo. No es que haga falta. Por eso digo, si juega Falcao, maravilloso. Me encanta que juegue Falcao. La forma como lo planteaste dio esa impresión. Bueno, pero una cosa, vamos a ver las formaciones para resolver tu inquietud, Oscar. Que Duván y luego que dice que Falcao, entonces ¿cómo al fin qué? No, a ver, es lo mismo de los laterales. Es lo mismo de... ¿Te da igual? Me da igual. Ah, listo, perfecto. Me da igual. Ahora, si me ponen a escoger, yo escojo al colombiano que está rindiendo con mejor nivel en el mundo. Entonces ya no te da igual. Que Zapata. Pues la diferencia es muy poca. Muy poca. Bueno, vamos a hacer las alineaciones de cada uno. La que cada uno pondría mañana frente a Qatar con Claro. Bueno, don Oscar, su formación, la que usted quisiera ver mañana en la cancha. Pues... yo supongo que es la misma, ¿o no? Consciente de lo que dije, ¿no? Sí. Ospina en la portería, Medina, Mina, Sánchez y Tecillo, Barrios, Cuadrado, Uribe, Rodríguez, Quejames, Falcao y Martínez. Claro. Usted se juega una política que es perfectamente válida, la de mantener la formación que ganó. Claro. Porque ese equipo, pues hombre, empezó a jugar con Argentina y ese equipo ganó al final de cuentas del partido. Sin duda. Aunque el primer tiempo terminó 0-0, sí, y el que ganó fue distinto. Sí, señor. Ganaron cuando entraron... Bueno, pero Martínez sí jugó casi desde el principio. Sí, sí, jugó desde el minuto 19. El único es Dubán. El único. El único fue Profesor Dubán. Luis Fernando Suárez, su formación mañana. Actúe como técnico. Bueno, la situación... yo lo pondría solamente el cambio de Dubán Zapata por Falcao. De pronto la propuesta es más o menos como está ahí. Lo único que cambiaría un poco es que Barrios sea el volante central. Al lado, volante interior es Uribe y Cuadrado. Y volantes externos... como ha venido jugando Queiroz desde los partidos anteriores. El único cambio suyo es Zapata. James y Martínez, y entraría Zapata. El único cambio, sí. Y don Hugo Hillera, su formación. Ahí va. Ahí viene la formación de Hugo. Viene la alineación con 12 otra vez. Con 12 nos rinde. Yo voy a tratar de convencer a la FIFA. Cuando me pidieron la alineación, no habíamos confirmado lo de Barrio. Lo de Barrio lo confirmaron hoy. No, ayer. Lo de Barrio lo confirmaron. Hola, ¿por qué me copiaste? Ayer dijo Barrios, estoy listo para jugar. Lo dijo Barrio. Y hoy lo ratificó el técnico. Lo dijo Barrio, pero hoy le dieron al jugador... Pero ya ayer sabíamos que iba a jugar. ...de jugar, no me discuta, hágame el favor. Pero si ayer lo dijo Barrios en conferencia de prensa, estoy perfecto. Lo dijo porque ellos no van a decir, no puedo jugar. No, lo dijo porque se sentía bien y estaba correctamente vomitado. Yo le digo que médicamente lo ratificaron hoy. Lo ratificaron hoy. ¿Y esa es la alineación? Me copiaste. La misma. Yo, en cambio, sí hago cambios. En cambio, si hago cambios. O sea, usted va de paseo. No, cambios. De paseo no, cambios. Porque yo creo que la nómina convocada por Queiroz es absolutamente competente en todas las áreas. Y si me hubiera animado un poquitico, cambio a Tecillo. Para mí sería Ospina, Arias, Sánchez, Mina y Tecillo. Cuadrado, Lerma y Uribe. Dejaría descansar tranquilo a Barrios. Tampoco son muchos. No. Son tres. Rodríguez, Zapata y Martínez. A la figura, porque se lo tengo que guardar para la fase final de la Copa América. Los suyos son Arias, para después. Arias, Lerma y Zapata. ¿Y le parecen poquitos? No, pues sí, es un paseo. ¿Usted quería más? No, por eso le digo, eso es un paseo. ¿Usted que es bien conservador? Eso es un paseo. Eso es un budo de colegio. Bueno, muy bien. Las formaciones con Claro. Sondeo numeral La Polémica. ¿Usted haría cambios en la formación de Colombia ante Qatar? Sí, 55%, no 37%, me da igual 8%, 6.900 opiniones. Dijo Queiroz que haría tal vez un cambio. ¿Quién dijo Arias por Medina? Queiroz, un cambio. Aquí está Queiroz con el Banco Caja Social. Queremos mantener la identidad del equipo, pero no podemos hacer muchos cambios. Quiero... saludar y dar un abrazo de mucha solidaridad a Luis Muriel. Un infortunio muy grande para nosotros, perder Luis en el primer partido.
es un daño muy grande para nosotros, no solamente sobre el punto de vista técnico, pero sobre el punto de vista humano. Perdemos una persona del equipo, de la familia, de la selección de Colombia, y eso, queremos abrazar, dar un fuerte abrazo a Luis Muriel. Esta decisión es una decisión técnica y, claro, la opción es un jugador que ha hecho muy bien durante la Copa del Mundo, y esta es una oportunidad para estar en una envolvencia de una Copa, de la Copa América, y le dar la oportunidad de aprender, desarrollar y ganar experiencia. Locos por la Pecosa dice, numeral la polémica, Venezuela tiene un ángel de la G Guardia, guardia con B chiquita, en esta Copa América. Y Andrés Castillo Roa dice, ¿se sabe algo de que Colombia se retiraría de la sede de la Copa América del 2020? Eso es una mentira y una información totalmente falsa, errada, sí, e irresponsable de Argentina. Con Codere vamos a presentar cómo está la clasificación general de la polla en la polémica. Con Codere la clasificación está así. Hoy no pasó nada porque todos acertamos los dos resultados. ¿Este general o premio de montaña? Ah, no, acertamos el de Perú y no acertamos el de Brasil. ¿Este general o premio de montaña? Pero este sigo general. Saliendo yo de cuarto cuando tengo los mismos votos de Londoño y de Suárez. Eso es por experiencia. Gol diferencia. La clasificación correcta es primero Gullera, segundo Londoño, Suárez y segundo Rentería. No, es por orden alfabético. La sexta primero que la L y la L primero que la O. De acuerdo. Es que yo no voy a eso. Yo voy a ese numerito ese que está a la izquierda, porque yo cuarto, si tengo los mismos votos que ustedes. Entonces hay que poner segundo. Mañana, claro. Mañana corregimos. Muy bien. Con Codere la cosa va a estar buena desde mañana. Bueno, vamos a ver la victoria de Perú frente a la selección de Bolivia. Un primer tiempo, profe, bastante malo de Perú. Muy deficiente. De los dos, no, pero sobre todo en Perú. Bolivia. Empezó ganando Bolivia. Claro, sí, y en el segundo tiempo se recuperó, hizo goles interesantes y ganó el partido. Y creo que con merecimientos, hizo las cosas correctamente, sobre todo en el segundo tiempo. Se aprovechó de un equipo que sigue, pues lo dijimos desde el principio, muy débil. Y que eso, pues lógicamente, lo aprovechó bien. Creo que en ese sentido fue serio. Pero sí. De nuevo el VAR validando el penalti. Que lo hace Marcelo Moreno Martins, que es el mejor jugador de Bolivia. Es un buen pase de Cueva. Un gran pase. Es el jugador de mayor asistencia, ¿no?, en la selección peruana. Y Paolo, ¿viste lo que hace Paolo? Y Paolo ya, pues... No, y lo que le hace al arquero Paolo es de una categoría... Panorama tenga. De pronto ayer nos quedó faltando esos dos delanteros, ¿no? Farfán. Y Paolo dentro de los... El gol de Farfán es muy bueno porque hace un medio sostenido en el aire, ¿no? El centro es de Paolo, sí, sostenido total. Sostenido y medio, sí. Sí, sostenido total. Y este también es otro pase Cuevas. Y es un golazo. Cuquín Flores. Es un golazo. Uy, pero ese arquero... El Orejas Flores. Edison, este es Edison. Cuquín es otro. Edison es este. Se comió el arquero todo el amague. Todo se lo comió, mira. Este es Orejas Flores. Bueno, Oscar, ¿tiene alguna duda mañana ante Qatar? No, ninguna. Ninguna. Dependiendo de los cambios, ¿no? Si hay paseo, yo tengo dudas. No. Él dijo que no iba a hacer muchos cambios. Bueno, entonces yo no tengo dudas. ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a haber algún cambio? No, pues esperemos que sean muy pocos, uno si acaso. Bueno, ¿cómo son de temerosos, no? No, es que bueno, usted también, profesor Suárez, no lo mire a él. No, es temeroso, es viejo. Equipo que gana no se toca. ¿Usted tiene algún temor? ¿Ah? ¿Tiene algún temor? Sí. ¿Cuál? Ah, ¿y entonces? No, yo pienso que uno debe tener... No, es que uno debe tener algún temor para poder estar atento, claro, atento. Un atento, respetuoso atento. Temor. Claro. No puede agrandar. Pero seguirá siendo temor. Entrar inflado. No, uno siempre debe tener como un dolor. Por eso, respetuoso o no es temor. Bueno, y don Hugo, ¿usted? Ese equipo acaba de ganar con todos los méritos la Copa de Asia. Debutó aquí contra Paraguay. Ganó todos los partidos. 2-0 y le empató. Ganó todos los partidos en la Copa de Asia. Y le ganó a Japón, que nos ha ganado, nos ganó en el Mundial le Japón. Le vamos a jugar con respeto. Claro. Y le vamos a ganar con respeto. Ahora, este es un equipo maduro. Pero es que ha sido lo bueno de Colombia en estos partidos. Contra Panamá, que fue un partido fácil, fue respetuoso. Claro. Por eso se le hicieron 3 goles. Después, el respeto que tuvo contra Perú, incluso hasta con 10 ellos, fue respetuoso. El partido de Argentina fue de mucho respeto. O sea que creo que es... No, y además Queiroz tiene el equipo perfectamente agarrado. Él sabe que uno no se puede confiar, que uno no puede subestimar al rival
y que Qatar, mal que bien, es campeón de Asia. ¿A qué hora nos vamos mañana para Sao Paulo? Nos vamos en el primer vuelo, a primera hora. Señores, se nos acabó el tiempo. A todos, muchísimas gracias por la compañía. Síguenos escribiendo, numeral La Polémica, votando por los sondeos y mañana les tendremos resultados. A todos, gracias y nos vemos mañana. Chao, desde Sao Paulo. El equipo hasta mañana no lo voy a confirmar. Argentina tendrá una segunda oportunidad luego de lo que fue la derrota ante Colombia. El motivo por el que Scaloni no confirmó la nómina titular se debe a... Hay un par de jugadores con no al 100% y vamos a esperar hasta mañana. Cuestionado luego de su presentación el pasado sábado, fue contundente sobre su idea de juego ante los guaraníes. Tenemos claro cómo vamos a jugar, lo que pasa es que hasta mañana no lo voy a decir porque hay jugadores que no están al 100% y vamos a esperar hasta mañana a ver si realmente están en condiciones de jugar, pero no pasa por las dudas. Sobre Paraguay, opinó. Es un equipo que tiene claro a lo que juega, con un entrenador que tiene clarísimo lo que quiere y es un equipo importante, un equipo difícil que iba ganando bien 2-0 y bueno, después Qatar jugando un fútbol bastante alegre le terminó empatando, pero es un equipo difícil, un equipo con jugadores muy rápidos de la mitad de cancha hacia adelante y que puede complicar a cualquiera. Facilitar el funcionamiento del grupo es clave y la ubicación de cada jugador en el terreno de juego es fundamental. Sí, mañana la idea es posiblemente sea ubicar a Gio en otra posición donde sienta más cómodo, donde sienta más cómodo él y el equipo, por ende, lo encuentre en mejores posiciones. Y en base a lo que buscamos mañana, si hay cambios, es en la búsqueda del partido, la búsqueda de lo que creemos de otro rival. Paraguay espera recuperar los puntos perdidos ante Qatar. Y aunque los jugadores son conscientes de lo complejo que es el grupo. No queda nada dicho, quedan dos partidos todavía por jugarse, dos fechas. Y bueno, independiente a los resultados, creo que todos los equipos van a salir a jugar de la misma forma esta segunda fecha. Todos van a querer ganar y... Argentina siempre es un rival que deben tener en cuenta, sin importar los resultados de las últimas presentaciones. No, yo creo que van a salir a jugar de igual manera ahora. El todo no influye en el partido de Argentina. Quizá el nuestro sí, porque debemos asegurar este partido, pero bueno, va a ser una final, como te dije, la del miércoles, que tenemos que salir a ganar como sea. Gauchos y guaraníes se enfrentan mañana a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia. We'll be right back.